Bienvenidas y bienvenidos a la primera unidad de nuestro curso Seminario de Investigación. Para introducirnos en la idea de investigación, vamos a analizar el caso del médico húngaro Ignaz Semmelweis. Este fue un médico que vivió en el siglo XIX y descubrió el origen de las así llamadas fiebres puerperales, que eran la causa de un significativo porcentaje de muertes en las mujeres luego de dar a luz. Revise el caso y luego podremos comentar estas preguntas. ¿Qué pudo haber motivado a Semmelweis? ¿Descubrió Semmelweis algo nuevo para su tiempo? ¿Cuál crees que fue la pregunta que Semmelweis se habría planteado? El caso de Semmelweis es uno emblemático en la investigación científica. Lo que él hizo fue descubrir algo que para su tiempo era desconocido, era incluso un enigma y un problema grave de salud. Así pues, investigar significa generar o descubrir nuevo conocimiento. Si bien todos investigamos de muchas maneras y por diversos motivos, la investigación de la que trataremos en nuestro curso es la investigación académica o científica, que supone rigurosidad, sistematicidad, un método y búsqueda de información de cierto tipo. El conocimiento al que nos lleva este tipo de investigación no es un conocimiento opinable, no es un mero asunto de opinión. El punto de partida de la investigación académica o científica es lo que se conoce como el problema de investigación. En el caso de Semmelweis, su investigación también tenía la intención de responder a una realidad problemática, de resolver un problema. En su caso, la gran pregunta que habría estado detrás de su investigación sería: ¿cuál es la causa de la muerte por fiebres puerperales? O ¿cuál es la causa de estas fiebres puerperales? Que para su tiempo no era algo conocido. Los problemas de investigación deben ser formulados en la forma de una pregunta, pero no cualquier pregunta puede constituirse en un problema de investigación. Solo las preguntas acerca de las cuales existe debate o que no han sido resueltas aún pueden considerarse problemas de investigación. Lo anterior implica que una pregunta puede ser un problema de investigación en un momento dado y dejar de serlo en otro momento. Esto pasa con el problema de investigación de Semmelweis. ¿Cuál es la causa de las fiebres puerperales? En el siglo XIX era un problema de investigación, en cambio ahora ya no lo es porque ya conocemos la respuesta. Ahora bien, no todas las ciencias o disciplinas científicas o áreas del conocimiento realizan investigación de la misma manera. Si atendemos a una clasificación cuatripartita de las ciencias, podemos dividirlas en estos cuatro grupos. Por un lado están las ciencias naturales, como la biología, la física, la química, las ciencias de la tierra, entre otras. Las ciencias formales, como la matemática y la lógica. Las ciencias humanas, como la lingüística, la psicología, la filosofía. Y las ciencias sociales, como la historia, la economía y la sociología. Cada uno de estos grupos de ciencias se diferencian unos de otros tanto por aquello que pretenden estudiar o conocer como por la forma en que arriban a la construcción de su conocimiento científico. Además del hecho evidente de que existen distintas clases de ciencias, también han existido a lo largo de la historia de las ciencias diversos paradigmas para aproximarse a la investigación. Un paradigma es una concepción desde la cual interpretamos los fenómenos que queremos estudiar científicamente. Así, por ejemplo, tenemos estos tres paradigmas que vamos a describir brevemente en nuestro curso. El paradigma positivista está asociado al empirismo y a un trabajo hipotético deductivo. Parte de una concepción realista de la realidad. Considera que la realidad es independiente del sujeto que la conoce y está dada de manera objetiva. En cambio, el paradigma interpretativo se aproxima a la realidad desde una concepción de que ésta es interpretada o comprendida por los sujetos que intentan conocerla. Es decir, la realidad es una construcción de los sujetos que intentan conocerla. El tercer paradigma, el sociocrítico, es un paradigma autorreflexivo.
que supone que la realidad es algo que debe ser transformado. Está mucho más emparentado con el paradigma interpretativo que con el paradigma positivista. Además de poder hacer diferencias en la manera de hacer investigación según el enfoque cuantitativo o cualitativo, hay otros criterios que conviene utilizar para poder diferenciar la manera en que se realiza la investigación. Un segundo criterio, además del enfoque, es el propósito extrínseco, es decir, el propósito exterior a la propia investigación. De acuerdo con este criterio, la investigación puede ser aplicada si es que el propósito en el corto plazo es que los resultados de la investigación tengan una aplicación inmediata. Se considera que la investigación es pura, teórica o básica cuando se espera que los resultados de la investigación no tengan una aplicación ni en el corto ni en el mediano plazo, aunque eventualmente los resultados de cualquier investigación pueden tener en algún momento del tiempo alguna forma de aplicación. Y una tercera forma sería la investigación tecnológica, cuyo propósito es generar nuevas tecnologías para la solución de problemas. Otro criterio para diferenciar las formas de hacer investigación es el propósito intrínseco o interno. De acuerdo con este criterio, la investigación puede ser causal cuando busca establecer relaciones de causa-efecto entre fenómenos o variables, o puede ser exploratoria cuando se trata de una investigación que busca generar conocimiento sobre un tema poco conocido. Se dice que es descriptiva, como el nombre lo dice, cuando lo que busca es hacer una descripción de un conjunto de fenómenos. Y se dice que es correlacional cuando busca determinar si existe relación entre dos o más variables o fenómenos. Un cuarto criterio es según cómo la investigación se aproxima a las fuentes de información. De acuerdo con este criterio, la investigación puede ser de campo o empírica cuando se aproxima a los fenómenos de estudio de manera directa. Se dice que es bibliográfica cuando intenta resolver los problemas de investigación a través de la consulta de fuentes de información secundaria. Y se dice que es documental cuando intenta resolver los problemas de investigación a través del estudio de documentos que no han recibido tratamiento académico, como por ejemplo historias clínicas o expedientes o algunos otros. El quinto criterio es según el método. De acuerdo con este criterio, los tipos de investigación pueden ser muy diversos. En esta diapositiva solamente estamos aludiendo a cuatro. Un primer tipo es el experimental. La investigación es experimental cuando se propone hacer un estudio en el cual se realizan experimentos que permiten controlar las variables de estudio. Es cuasi experimental cuando se intenta hacer una suerte de experimento, pero en el que no se pueden controlar todas las variables de estudio. Se dice que es etnográfica cuando el sujeto que investiga viene a formar parte de los sujetos que quieren ser estudiados. Y hablamos de investigación-acción cuando la propia investigación se genera en la acción misma que está siendo realizada. Como se señaló, de acuerdo con el enfoque, las investigaciones pueden ser cuantitativas, cualitativas o mixtas. En el enfoque cuantitativo, el propósito es llegar a hacer generalizaciones de los resultados valiéndose de mediciones estadísticamente confiables. El propósito no es buscar comprender en profundidad, sino más bien alcanzar un conjunto grande y estadísticamente representativo, una muestra, de la población que quiere ser estudiada. En el enfoque cualitativo, no se busca generalizar, sino más bien comprender en profundidad. Por ello es que el alcance de los sujetos o fenómenos o procesos estudiados no es en un gran número, sino más bien en números reducidos para estudiarlos con alto nivel de profundización. Además, se caracteriza por realizar el análisis en el contexto en el que ocurren los sujetos o los fenómenos. Y su propósito, además, es interpretar. En el enfoque mixto se combinan los dos anteriores. Se busca una perspectiva más amplia y profunda a través de los estudios o análisis cualitativos, pero también realizando mediciones estadísticas.
Para comenzar, vamos a retomar lo que señalamos en la unidad 1 respecto de los artículos de revisión de la literatura. Estos son un tipo de trabajo de investigación que, a diferencia de los estudios empíricos, presenta una unidad de análisis diferente. Esta unidad de análisis es un conjunto de fuentes de información que debemos elegir aplicando criterios de inclusión y exclusión de las fuentes. Dependiendo de los parámetros de este estudio, este puede adquirir el estatus de una investigación rigurosa o no. Para una investigación científica, este proceso debe estar suscitado por un interés cognoscitivo y no práctico. Recordemos además que existen tres tipos de artículo de revisión de la literatura. Nosotros vamos a elaborar un artículo que sea narrativo o descriptivo y que se caracteriza por lo siguiente: no usa criterios explícitos o sistemáticos para agotar la búsqueda de fuentes, pues esta búsqueda no pretende ser exhaustiva ni agotarla por saturación. Es decir, elegimos un tema, planteamos criterios de inclusión y exclusión de las fuentes, pero no es nuestro propósito agotar y encontrar todas las fuentes que se han publicado sobre un determinado tema. Este tipo de artículo de revisión es útil para justificar trabajos de titulación u otras investigaciones, y por su naturaleza puede ser poco replicable. Y también algunos consideran que el proceso de investigación podría estar empañado por algunas subjetividades. La revisión sistemática se caracteriza porque puede alcanzar el estatus de una investigación científica, aunque no esté exenta de sesgos. Cuenta con criterios de inclusión y exclusión, pero el proceso es más dialéctico y riguroso que en una investigación narrativa. Se constituye en estudios observacionales retrospectivos. Supone un proceso planificado y sistemático, por lo tanto puede ser replicable. La búsqueda de información sí pretende ser exhaustiva y comprender o abarcar todas las fuentes existentes acerca de un tema. Tiende a ser más crítica y evaluativa de las fuentes. Y, dado que puede ser cuantitativa, puede ofrecer estadísticas. La revisión integrativa, por su parte, se caracteriza por combinar fuentes empíricas y teóricas, o también estudios experimentales y observacionales. Es sistemática y pretende ser rigurosa, además de que permite vislumbrar problemas de conocimiento u objetos poco iluminados o conocidos por estudios empíricos. Como se ha señalado, nuestro producto final en el curso es un artículo de revisión de la literatura de tipo narrativo o descriptivo. La estructura que debe conformar este artículo está compuesta por los siguientes componentes: título, nombres de los autores, abstract, palabras claves, introducción, metodología, resultados, discusión de resultados, conclusiones y referencias. A continuación, explicaremos algunos detalles de cada componente. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta en relación con la investigación académica y científica es que es fundamental comunicar sus resultados. Una investigación que no se comunica viene a ser una investigación que no se ha realizado. Y por ello, tradicionalmente, en el campo académico o científico, existen ciertos productos documentales que se utilizan para comunicar los resultados de una investigación. Así podemos tener artículos, trabajos de investigación, tesis, monografía u otros. La característica esencial de un artículo es que se trata de un documento que es publicado en una revista o en una publicación periódica. La estructura de un artículo puede variar según el tipo de artículo y según la revista en la que es publicado. Algunos de los elementos estándares que puede incluir un artículo son los siguientes: el resumen o el abstract, la introducción, la sección de metodología o de métodos, la sección de análisis o presentación de resultados, la sección de discusión de resultados, la sección de conclusiones y la sección de referencias o bibliografía. La denominación trabajo de investigación puede resultar bastante general, pero en el contexto de la nueva Ley Universitaria 3220 adquiere un significado y una importancia relevantes, pues de acuerdo con esta ley se ha establecido que el trabajo de investigación es un requisito para obtener el grado académico de bachiller,
que antes de la ley se obtenía de manera automática. De acuerdo con la ley, el trabajo de investigación implica el proceso de generación de conocimiento en un determinado campo de estudio. Puede realizarse de manera individual o grupal. Tiene un carácter público, está sujeto a debate y supone rigurosidad y objetividad. Debe tener un propósito claramente definido y se apoya en el conocimiento existente y debe aplicar una metodología determinada. Su estructura, sin embargo, no ha sido definida de acuerdo con el reglamento RENATI de SUNEDU, lo que implica que cada institución universitaria puede establecer las características particulares que este artículo podría tomar para cada facultad. Lo que señaló SUNEDU en una comunicación oficial en su página web en octubre del año 2019 es que el trabajo de investigación aborda un tema de forma precisa y acotada desde la revisión de la literatura actualizada. Debe aplicar una metodología de análisis de la información recolectada y una exposición de resultados. En ese sentido, puede incluir uno o varios de los componentes de una tesis. Esas son las precisiones que desde SUNEDU se tiene sobre el trabajo de investigación. Una tesis es un documento escrito que es producto de una investigación y que sirve para la obtención de un grado o un título. Su estructura puede variar según la disciplina dentro de la cual se inscribe y según la institución universitaria en la cual se desarrolla. De manera general, su estructura se caracteriza por tener los siguientes componentes: una portada, un índice, un resumen, una introducción, un conjunto de capítulos y precisamente dentro de ellos es donde puede haber más variaciones según la institución o según la especialidad para la cual se esté presentando la tesis. Luego viene la sección de conclusiones, la sección de recomendaciones, que no siempre es obligatoria, la sección de bibliografía o referencias y la sección de anexos, que tampoco es siempre obligatoria. Otros tipos de productos documentales y no documentales de la investigación son las tesinas, que son tesis de menor complejidad y menor exigencia que una tesis. Los ensayos, que son un género en realidad bastante diverso y complejo, y pueden ser ensayos de investigación como ensayos de otra naturaleza. Algunos productos no documentales son, por ejemplo, las ponencias en congresos o las conferencias y también los pósters, que son más bien productos gráficos, como veremos a continuación. Las imágenes que vemos aquí son ejemplos de pósters que se presentan en algunos congresos. Son infografías que contienen un resumen de una investigación, desde su problema, objetivos, hasta los resultados. Todo ello presentado de una manera muy sintética y gráfica. Las fuentes de información son los documentos, procesos, imágenes, texto, personas, instituciones capaces de proveernos datos, proveernos información. Y las fuentes pueden diferenciarse según tres criterios: según su origen, pueden ser fuentes primarias o secundarias; según su nivel de especialización, pueden ser generales o especializadas; y según el público al que se dirigen, pueden ser fuentes de divulgación o académicas. Hay otros tipos de clasificación, pero en esta sesión vamos a enfocarnos solamente en estos tres criterios. Las fuentes primarias son, como el nombre lo indica, aquellas que nos dan información de primera mano. Por ejemplo, las encuestas que el propio investigador realiza, las observaciones de campo que también realiza el propio investigador, los experimentos que realiza el investigador, las fotografías que el investigador registra o las entrevistas o grupos focales que el investigador realiza. Es decir, cuando hablamos de fuentes primarias, hablamos de fuentes en las que el investigador genera la información de primera mano o de manera directa. Las fuentes secundarias, de manera general, son aquellas que proporcionan información indirecta o de segunda mano. Son las que el investigador consulta. Puede tratarse de documentos en la web, informes o reportes elaborados por otras personas, tesis, libros, revistas en línea o impresas o periódicos.
Las fuentes generales, como el nombre lo indica, son las que proporcionan información de manera general, sin profundizar en los temas. Por ejemplo, puede tratarse de enciclopedias o documentos donde se presente un tema desde una perspectiva amplia. Una fuente general de consulta es, por ejemplo, Wikipedia. Las fuentes especializadas, a diferencia de las generales, proporcionan información con un mayor nivel de profundización y de especialización. Por ejemplo, puede tratarse de un estudio, una tesis, un artículo científico, análisis de expertos que aborden un tema o un problema que competen a un área del conocimiento específico. Por otro lado, en relación con el público al cual se dirigen, las fuentes pueden ser o bien de divulgación o bien académicas. Las fuentes de divulgación son aquellas que están dirigidas o pensadas para cualquier clase de público. No necesariamente abordan temas generales, puede tratarse de temas muy técnicos, pero el documento o la fuente está pensada para que el tema, aun cuando sea complejo, pueda ser entendido por cualquier clase de público. Por ejemplo, existen revistas como la revista De Salud que publica temas médicos, científicos, pero en un lenguaje que puede ser entendido por cualquier persona. Las fuentes académicas están dirigidas a especialistas o estudiosos de un tema en una determinada área del conocimiento. Puede tratarse, por ejemplo, de artículos publicados en revistas científicas o por instituciones académicas. Puede tratarse de tesis, trabajos de investigación o estudios científicos. Sabiendo que existen diversos tipos de fuentes, es necesario tener presente que nosotros, como investigadores en este curso, necesitamos tener criterios de búsqueda de fuentes de información más allá de los básicos o más allá del uso de un buscador como Google o alguno otro. Por ello proponemos algunos criterios de búsqueda generales. Debemos entrenarnos en la búsqueda de fuentes en bases de datos académicas. Necesitamos hacernos familiares con las características de estas bases de datos o motores de búsqueda. Luego, necesitamos identificar cuáles son los términos o las categorías de búsqueda, es decir, cuál es la palabra adecuada que debo colocar en el campo de búsqueda para que los resultados sean los que yo necesito. Para ello, es importante identificar las palabras claves y traducirlas al inglés o a otro idioma, dependiendo de cuál sea la base que estemos consultando. Debemos identificar los sinónimos, los términos relacionados u otras variaciones. También es importante aprender a utilizar operadores booleanos, que en las bases de datos son solamente tres: y, o, no. El operador y, cuando yo lo ingreso, me va a dar todos los resultados que conecten el término de búsqueda 1 y el término de búsqueda 2. Cuando utilizo el operador booleano o, el resultado de la búsqueda me va a arrojar o el primer término o el segundo o ambos. Y cuando añado a un campo de búsqueda el operador booleano no, quiere decir que ese campo va a ser excluido de los resultados. Siempre que realizo una búsqueda en una base de datos, debo evaluar cuáles son los resultados que me arroja para poder determinar si mi búsqueda ha sido eficiente o no. Nuestro hub de información nos permite un acceso directo y gratuito a un gran conjunto de bases de datos. Una de las bases académicas más utilizadas y que recomendamos en nuestro curso es la base de datos EBSCO. Ahora bien, una vez que sabemos qué tipo de fuentes de información queremos utilizar y que hemos realizado búsquedas en bases de datos, es importante empezar a registrar las fuentes que encontramos. Para registrar una fuente de información se utilizan las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas se construyen incluyendo un conjunto de datos que nos van a permitir identificar y recuperar con total precisión una fuente de información. Estos datos pueden ser los siguientes: el autor, editor o coordinador de la publicación, el título del documento, el año en que fue publicado, la ciudad en que se realizó la publicación, la editorial que tuvo a cargo la publicación, el nombre de la revista, el número y volumen de la revista, si es que se tratara de una publicación periódica,
La dirección electrónica, si se tratara de un documento en la web, el código DOI, que es el código de identificación de los objetos digitales, y algunos otros. Los datos que aparecen aquí, señalados con un asterisco, son opcionales y dependen del tipo de fuente que estemos tratando de referir. Para construir las referencias de las fuentes de información, existen diversos estándares o normas. En nuestra universidad se ha decidido utilizar tres de ellos. Así, el estándar de APA, American Psychological Association, es utilizado por la Facultad de Ciencias de la Empresa, la Facultad de Derecho y la Facultad de Humanidades. El estándar, conocido con el nombre de Vancouver, del International Committee of Medical and Journal Editors, es utilizado por la Facultad de Ciencias de la Salud. Y el estándar ISO del International Organization for Standardization es utilizado por la Facultad de Ingeniería. Cada uno de estos estándares establece ciertas características para construir las referencias de las fuentes. Tenemos en esta diapositiva las referencias de un mismo libro según cada uno de los tres estándares. Obsérvese que contienen los mismos datos, pero en diferente orden. De acuerdo con APA, primero va el apellido, luego el año, luego el título en cursivas, la ciudad donde se realizó la publicación y el nombre de la casa editorial. Para las normas Vancouver e ISO, las referencias deben ir numeradas. Obsérvese que en el caso de ISO, además de los datos ya mencionados, se añade el código ISBN, que es un código de identificación único para libros. Veamos ahora cómo se construye la referencia para un artículo de una revista. En este caso, la revista cuenta con el código DOI. DOI son las siglas en inglés para el identificador de un objeto digital. En el caso de APA, nuevamente seguimos la misma lógica. Autor, año, en este caso título del artículo, y luego en cursivas el nombre de la revista. En el ejemplo es Revista de Educación. Luego viene el número de la revista y las páginas en las cuales se ubica el artículo. Y finalmente el código DOI. Para el caso de Vancouver, los datos van en otro orden. Autor, título del artículo, nombre de la revista, la indicación de que es una revista en línea, el año y el mes de la publicación, finalmente el número y las páginas, para terminar con el código DOI en su versión URL. En el caso de ISO, a los datos anteriores se suma el código ISSN, que es el código único de identificación para artículos de revistas. Para el caso de artículos de revistas que no cuentan con DOI, la lógica de la referencia es la misma que en el caso anterior. La única diferencia está en que, en lugar de colocar el código DOI, se coloca la dirección electrónica. En el caso de APA, la dirección electrónica va precedida de la expresión recuperado de. Para el caso de Vancouver e ISO, la dirección electrónica va precedida de la expresión disponible en. En función de algunos de los puntos que hemos tocado en esta unidad, resolvamos el siguiente ejercicio. Tenemos un conjunto de enunciados. Vamos a evaluar cuáles de ellos sí podrían ser un problema de investigación. El primero dice, ¿cuál es la capital de Lima? No podría ser un problema de investigación porque es una pregunta que tiene una respuesta obviamente conocida. El segundo dice, ¿qué opinan los ciudadanos de las elecciones de enero de 2020? Esta podría ser una pregunta de investigación, le faltarían algunas características que vamos a ver más adelante, pero podría serlo en la medida en que es una pregunta que no ha sido resuelta aún. El tercer enunciado dice los resultados de las elecciones en el Perú en enero de 2020. Y el último enunciado dice la ciudadanía acudió a las urnas en las elecciones de enero de 2020. Ninguno de estos dos enunciados podría ser un problema de investigación, porque ninguno de ellos es una pregunta. Como resumen de todo lo visto en esta unidad, repasemos los temas abordados. En primer lugar, nos hemos detenido a revisar que la investigación es un proceso que busca generar conocimiento y que tiene su punto de partida en el planteamiento y formulación de problemas,
que son preguntas que expresan un vacío en el conocimiento. Hemos visto además que no todas las ciencias investigan de la misma manera y por eso existen paradigmas y tipos de investigación diversos. Los paradigmas básicamente que hemos revisado son tres: el paradigma positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Como resultado de los procesos de investigación se generan diferentes productos documentales, como los artículos, las tesis, los trabajos de investigación que según la nueva ley universitaria son un requisito para obtener el grado de bachiller, y otros. En particular, nos hemos detenido a ver el artículo de revisión de la literatura, que es un trabajo que resulta de una investigación bibliográfica y que será el producto final que realizaremos a lo largo de todo el curso. Además, hemos visto que existen diferentes fuentes de información según su origen, según el público al que se dirigen y según su nivel de especialización. Y por ello es necesario realizar búsquedas en bases de datos que nos permitan acceder a fuentes que correspondan a lo que vamos a requerir en nuestro curso. Para el artículo de revisión de la literatura vamos a requerir fuentes académicas, fuentes especializadas. Y finalmente, hemos visto que cuando encontramos e identificamos fuentes de información, necesitamos referirlas o construir sus referencias. Y para construir las referencias existen diferentes normas o estándares. Las que hemos visto en el curso son tres: APA, ISO y Vancouver.